I am changing. Every single move you're making since I've analyzed predictions far beyond the comprehension. I've been tortured with the writhing thoughts to stop a star from shining. Kill me now before I'm sober, so I die before it's over. I am changing. Every other move you're making, sense of dramatized inflections that intensifies this tension. I've been tortured with this. Estudiar una carrera en una universidad o instituto demanda mucho dinero a los estudiantes para solventar los gastos de comida, pasajes o trabajos. Es por eso que muchos de ellos se dedican a vender productos y así poder cubrir sus necesidades. Marcelo Galese, de 20 años, estudia la carrera de comunicaciones en el Instituto Toulouse-Lautrec en Chacarilla. Él se dedica a vender leches de chocolate en su instituto desde hace 2 años. Siempre le fue bien el negocio, pero últimamente siente que sus concurridos clientes ya no le quieren comprar. Hola, ¿qué tal? Me llamo Marcelo Galesio y soy vendedor de quiques de chocolate. ¿Desde cuándo comenzaste a vender quiques aquí en Toulouse? Comencé la venta aquí en Toulouse desde que inicié mi carrera, pero la verdad es que vengo vendiendo desde que era un niño. Mis padres siempre me apoyaron en esto y creyeron en mi talento. Ya he ganado bastantes clientes aquí en Toulouse y tengo bastante experiencia también en lo que es la venta de chocolate. Pero últimamente no me está yendo tan bien, mis ventas han bajado y no sé por qué, eso me mortificó bastante. ¿Sospechas de alguien que pueda estar malogrando tu negocio? La verdad que sí, oí rumores de que el chico del pan con pollo tenía que ver en esto. ¿El chico del pan con pollo? ¿Te refieres a Javier, tu amigo? Sí, el mismo. Javier Gómez, también estudiante de carrera de comunicaciones, fue uno de los amigos más cercanos de Marcelo en los primeros ciclos. Sin embargo, se separó de él cuando empezó a vender pan con pollo. ¿Será Javier realmente el culpable de la desgracia de Marcelo? Nuestro equipo de investigación realizó una exploración exhaustiva sobre el caso para descubrir finalmente la verdad. Hola, una pregunta. ¿Tú eres el chico del pan con pollo, no? Sí, la tengo. ¿Deseas? No, gracias. Solo quería preguntarte por Marcelo. Yo no conozco a ningún Marcelo. Oye, espérate, por favor, regresa un ratito, por favor. Día 4 de investigación. Encontramos a Diana, una vieja amiga mutua de Marcelo y Javier, cuando eran buenos amigos. Ella nos hablaría un poco sobre la relación que ellos mantenían antes de que se separaran. Cuéntanos, Diana, ¿cómo era la amistad de Marcelo y Javier? Sí, ellos eran muy buenos amigos los dos primeros ciclos. Siempre los veía juntos, hasta nosotros también salíamos y siempre hacíamos los trabajos. Pero Marcelo empezó a vender queques de chocolate y empezó a ser reconocido también. Esto le causó a Javier un poco de envidia y empezó a vender pan con pollo. Pero como nadie le compraba y a Marcelo sí, se alejó de él. ¿Crees que Javier sea el culpable de que Marcelo ya no tenga los mismos clientes? Sí, hasta te puedo asegurar que él es el que le quita los clientes a Marcelo. ¿Estás segura de lo que estás diciendo, Diana? Esas declaraciones son muy fuertes y podrían comprometer a Javier. Lo sé, pero lo único que deseo es que se haga justicia por Marcelo, porque él es una muy buena persona. Día 7 de investigación. Las palabras de Diana hicieron que nuestra investigación llegara más a fondo. Hallamos a una chica que había comprado un queque de chocolate a Marcelo. Mientras comía, el chico del pan con pollo se acercó a ella y luego de susurrarle unas palabras al oído, la desconocida botó el queque de chocolate al piso.
y luego el chico del pan con pollo huyó. Decime por favor, amiga, ¿por qué botaste ese queque de chocolate? Porque ese queque no es de chocolate, es de cocoa y encima de cocoa winter. Veo como esas cosas, ¿qué te sucede? Día de la confrontación. Mostramos a Marcelo todos los videos de la investigación y por fin supo que realmente era su ex amigo, el chico del pan con pollo, quien malogró su negocio. No puedo creerlo, pensé que eran rumores. Llevamos a Marcelo al lugar donde se encontraba el chico del pan con pollo y pudo hacer su descargo contra él. Conclusiones. Luego de una semana, el chico del pan con pollo le pidió perdón a Marcelo por todo lo que había hecho. Se dividieron los pasillos y horarios del instituto para vender sus respectivos productos. Porque, como bien dice el dicho, la amistad es el ingrediente más importante de la vida.